Muy buenas a todos. ¿Qué tal estáis? He puesto esto porque me hace gracia. Y todo eso creo que son de pruebas. Pero me hace gracia. ¿Qué tal? Buenas Tommy Villa. Buenas Megamonti. Buenas Cross. Buenas Alex. ¿Qué tal? Buenas Andresor. Buenas Sara. ¿Puedes poner Is Raining Somewhere Else? Sí, claro. Por supuesto, ¿por qué no? It's raining. It's raining somewhere else. Ahí está. 10 horas. Siento haber estado tanto tiempo ausente en los directos, pero es que acabo de empezar un grado medio de informática y me quiero empeñar a eso. Bueno, bien. Nada, no te preocupes, joder. Me alegro de que hayas empezado eso, ¿qué tal? Buenas, Rago. ¿Cómo estás? ¿Bien? Hoy un poco cansado del máster. Llevo todo el día con eso, por eso al final no he hecho directo. Pero bien, bien. Tenía ganas de... No sabía muy bien qué hacer ahora. Y dije yo, vale, ¿por qué no abro, aunque esté en pijama y esté despeinado y todo, por qué no abro directo y charlamos un ratete? Una Sozlon. Pero bien, el día bien. El día bien. Una Sadasin. Desde Latinoamérica, guay, guay. Nada. Y... Ay, bueno, ahora vi el chat. Ahí, por ejemplo. No sé, me hace gracia. Estuve probando para meter también cosas de tema de último suscriptor, último seguidor, última donación y eso. No sé, porque me hace también ilusión y parece que puede quedar bien. Y vi eso y me hizo gracia y quise meterlo. No creo que se vea mucho porque no... No creo que sea yo aquí el streamer que más rentabilidad le saque a Twitch, pero... Yo haré bachiller y un FP de grado superior de desarrollo de aplicaciones multiplataforma. Guay, guay. A Chromos. Hostia, no me pensaba que fuese a tener tantísimo... Tantísima repercusión el tweet, joder. Si lo puse por la mañana en plan de... Hostia, me he acordado, me ha hecho gracia. Y ahora tiene... A ver, ¿dónde está Sansa Cromo? 10 respuestas, 28 retweets y 255 likes. Y es como... Pues vale. Luego pongo cosas serias y ni Cristo me hace caso. Buenas, Ragnar. Está gracioso. Estoy pensando que a lo mejor si tengo tiempo para el 28 de diciembre, que además se cumplen 5 años de la... De la teoría de Red es un robot, a lo mejor hacer esta, la de Chromo Sans. Pero la haría en plan súper mal editada. Estoy pensando hasta en meterlo Kendo. En plan, la miniatura sería la hostia. Título normal, todo tal. Pero el vídeo está súper mal editado, con una intro en dubstep, con Loquendo, con PNGs que tiene en el borde y cosas así. Y yo creo que a ver, sé que recibiría un montón de dislikes. Y a lo mejor, yo qué sé, pero no sé. Oye, a lo mejor me embarco todo veces un robot, nunca se sabe. Y guapos. Antes dijiste que la demostración del menú de PlayStation 5 que han dado a Sly, pero también he visto que han dado indicios. Te pregunté en Twitter que qué 5 habían puesto y no me dijiste. ¿Qué cuáles habían puesto de Jack? Mete lo de Loquendo. Lo de Loquendo es lo que más estoy dudando. Porque es como... Eso está demasiado, demasiado, ¿sabéis? En plan, lo de editar mal y PNGs sucios y a mala resolución lo veo bien. Pero el Loquendo a lo mejor es muy mucho. Sí, sí, sí. Y con la demo que se escuche lo de la mujer de fondo diciendo Loquendo. Loquendo. A lo mejor creas un estilo. Creo, hombre, creo que ya llegó unos años tarde para los vídeos con Loquendo. Yo no lo descargo porque ya lo tengo. Porque estoy mías cuando estoy en clases. Joder, pues... Y claro, el tema de vivir en puntas del mundo diferentes. Aquí son las 11 de la noche. Me vi los últimos dos vídeos de la trilogía de los remakes de cuarta ayer antes de dormir. No te dije nada porque me fui a dormir directo. Buenardos, me alegro. Me alegro de que te gustasen. Loquendo. No sé, me lo pensaré. Creo que en diciembre tengo un poco más de tiempo libre. Del máster y tal. Creo. No estoy seguro. Así que a lo mejor tengo tiempo... A ver, sería algo en plan... Yo qué sé, a lo mejor es un vídeo de 5 minutos. Porque tampoco... O sea, puedo sacar cosas de Sanses a Cromo, pero tampoco puedo aquí montarme 20 minutos de... Hostia, es que en el DR es un robot.
Hasta expliqué el tema de del valle inquietante. Sirve hasta para vender cosas, ojo. Lo digo por la mala edición a propósito. Ah, eso sí. Perdón por no pasarme, pero es que no me quiero spoilear con los streams de Ratchet & Clank 2. Ah, vale, nada, no pasa nada. En principio, eso, y al final no hice porque no me dio tiempo, que estaba con lo del máster, pero espero el sábado o la semana que viene. Espero volver a darle. Si lo haces con Movie Maker. No, no, con Sony, que en Sony Vegas puedo hacer que sea peor, porque sé hacerlo, que en un programa que sea malo. La música del segundo vídeo en el minuto 11, ¿te importa decirme cuál es? Ragnar, pónmelo en un comentario, si eso. Ponme. Que ya luego te contesto yo. Pon en plan, oye, la música del 11 2.00, ¿cuál es? Y te contesto. Buenas, Alberto. Bien, aquí estamos. Yo en pijama. Espero que vosotros estéis con vuestras mejores galas también en pijama. Y que en algún momento digas lo de típico decir, yo no descargo porque ya lo tengo. Nah, eso no creo. La pijama está cool. Un vídeo de 5 minutos en donde todo lo que digas sea a Chromo Sans. No, a ver, o sea, tiene que ser malo, pero tiene que ser un mínimo de decente para que si lo ve alguien que no conoce mi canal se piense que el vídeo es no irónico. ¿Sabéis? Eso, o sea, evidentemente no va a poder ser como la de Red es un robot, porque esa fue la primera y fue pepinísimo. Que la subí como si fuese un vídeo normal y luego ya a las 12 fue cuando cambié cosas. Cuando pasó el día entero de los inocentes. Yeray, muchas gracias. Yeray Bar, aquí. ¿Habéis aciertas? ¿Habéis aciertas? ¿El primero? ¿El primero? Oh, muchas, muchas gracias. Fondo de Loquendo, yo ese típico personaje chibi que se usa en los vídeos de Loquendo. Llevo pijama gala puesto. Bien, bien, ahí. Team pijama. Ay, que pero es que ahora queda feo ahí. Pues aquí lo pongo en mi cara. No sé, la verdad es que no sé si siquiera merece la pena tener esto aquí. Bueno, mira. Lo pongo así, arriba, arriba, ya está. FF. Muchas gracias por suscripción. Muchas, muchas gracias por ese Prime, Jerai. Muchas, muchas gracias. Y puedes tener el coso este, que me hacía ilusión. Pijama de Jerry. No, no sé de qué es. Es de 1979 de Surf Camps. De un club de surf, dice. No sé. No he estado nunca en un club de surf. ¿Qué tal estáis? Que no he preguntado porque no. Porque he entrado escuchando directamente lo de Loquendo. Bien, bien, estamos bien. ¿Qué pasa si alguien la mete? Nada, que se queda ahí con esas cosas. Pero esos son de pruebas, no me gusta porque hice pruebas de. En plan, yo que sé, le doy aquí. Mirad, probar widgets y le digo suscripción. ¿Ves? Y me. This is a test. Y ves, y ahora lo tira. Acerta. ¡Oh! Triple. Y eso. Y no me gusta que se queden, pero. Pero bueno. O sea, preferiría que se quedasen los vuestros solo. Yo no uso pijama, pero llevo la camiseta que uso para dormir. Eso está bien también. Gracias, Sirgeri. Gracias, Sirgeri, por esa suscripción. Muchas, muchas gracias. Pijama Gucci, 230 euros. Esto yo creo que está roto. Yo creo que está. O sea, es que eso literalmente ha sido un plan de. He meditado hasta empezar sin cam. En plan, a jugar a Ratchet. También he meditado empezar a jugar sin cam. Y coger Minecraft. Y ponernos a picar juntos. O empezar un mundo en plan. Porque sí. Y al final he dicho, va, venga, ¿qué más da? Calidad. ¿Ah, sí? Hoy toca. A ver. A ver, a ver, a ver. Ah, yo aquí no puedo verlo. A ver, Twitch. Que nunca tengo calidades, nunca tengo calidades. A ver. Canal. Tenéis calidades, tenéis para elegir Calidadations. Pues poner 720, porque no sé por qué esta cámara no se ve mejor. Gracias, Sirgeri, por la sub. Vuelvo a pasarte Undertale. Lo haré, pero lo haré yo solo, seguramente. No lo haré en directo. Picar 20 chunks en directo. ¿Te compraste el DLC Steve o más bien tienes el Smash Bros? No, Alex, no tengo el Smash. Lo alquilamos un fin de semana, Cerilla y yo, que fue cuando puse el tweet de que me había encontrado en el cine. Y también ese tweet recibió muchísima atención, en plan de gente de guay, no sé qué, devuélvelo. Y era que lo había alquilado en el game. Y nada, lo probé un fin de semana y a ver, está bien, pero. A ver, me gusta.
Si fuese más barato me lo pillaría. Pero estamos hablando de Nintendo, así que no se puede. Las últimas tres partes del vídeo de Pokémon son geniales. Desde el lunes me los pongo por la noche para hacer los pendientes, ¿vale? Nada, muchas gracias por verlos. Ayer pegó un poquitín de subidón la última parte, pero creo que hoy ya volvió a bajar. A ver. Pero ayer como que tuvo un poco de... No sé, es que se ha muerto súper rápido. Pero bueno, poco a poco, yo qué sé. YouTube es YouTube. YouTube ya no me quiere. Sí, hoy ya ha ido... F, pero bueno. Gripo. Yo ya soy feliz con las calidades. No, sí, yo también. Porque, joder, nunca me las dan. Yo siempre tengo calidades bajas para no tener problemas de conexión porque también estoy en directo de Murky moderando. Ahí la multitarea de Infernal. ¿Qué le pasa a mi teclado que se cierra solo? Tendrá vergüenza. ¿Tienes miedo de que te veamos llorar mientras juegas a Undertale? No. No. Sé que de llorar lloré en la pacifista. No sé si ahora todavía lloraría. Bueno, cuando jugamos la genocida con Papyrus hubo un poco de lagrimilla. Pero... No, pero no, no. No es el Game Senpai. Si de Game Theory te copias de tu teoría de Arceus y la cuarta gen, ¿te sentirías ofendido o halagado? Hombre, depende. Si veo que claramente me la ha copiado y ni siquiera me ha pedido permiso ni nada, que no creo porque no creo para qué va a ver mi canal. Hombre, me sentiría halagado, pero me joderían bastante. Pero si me pide permiso, le diría que sí. Que encantado, que sí. Que mientras diga que es mía o lo que sea. Qué perfecto. Ya lo vimos llorar con Ratchet. Es verdad, ¿me habéis visto llorar con Ratchet? No sé si eso, con Papyrus. El día este de Estados Unidos que nos pusimos a ver vídeos y hacer un poco recapitulación de estos años. Y en el concierto de Undertale. Esperen ustedes cuando tienen calidades. Ven el directo con algo que no sea 160p. Yo me lo pongo siempre a 1080-60. Siempre. Nada de Ratchet. No, hoy no. Hoy por la tarde estuve con el Master Rafis. Que estoy hasta los cojones de puto Unity. Bueno, de Unity no. Esta vez ha sido culpa de que me he puesto a seguir un tutorial de YouTube y resulta que el tutorial está mal. Y ya cuando llevo 2 horas haciendo el tutorial, le doy a play y no funciona. O sea, sí funciona, pero funciona que me peta Unity. Y miro los comentarios y que sí, que a todo el mundo le pasa eso. Y nada, luego lo miraré yo en plan sin ya el tutorial, solo mirando código, que el código no es muy difícil. A ver si lo sé arreglar. ¿Qué otros juegos te han hecho sumergirte en su lore? Call of Duty Zombies, mucho. Zelda, cuando me terminé Breath of the Wild, estuve hasta las 6 de la mañana en la wiki, leyéndome cosas, todo, en plan, yendo de página en página, hasta, bueno, a ver, no sé si las 6, pero mínimo las 4 o 5 de la mañana, así que estuve en la wiki a full. Bueno, Jack, Sly no tiene mucho. Que tampoco he jugado muchísimas cosas. Dragon Ball en su momento, pero bueno, era más por la serie que por videojuegos o nada. Es Ruin Maniac Files, primer mundista. Pobre Ruin Maniac. Uy, el móvil, voy a quitaroslo para que no os moleste. Además, los que ya he subido vídeos a tu canal. Pues no ninguno, yo creo que ninguno. Si es que realmente yo subo lo que me apetece, entonces si hay algún videojuego que me haya interesado de más, lo he subido. Eso, nunca había subido de Zelda, me pasé Breath of the Wild, me metí un empolle de la Virgen a Lore de Zelda y subí el vídeo del origen de Breath of the Wild. Y pude cumplir uno de mis sueños, descargar el mod de Canela en Doom 2. Hostia, tiene que ser pepino ese mod. Y ahora mismo estoy muy inverso en la universidad de Final Fantasy. Ah, en el universo. Ya que me estoy pasando todos esos juegos, estoy aprendiendo su lore. Madre mía. Hostia, ya meterse en lore de JRPGs y demás, tela. Y encima con tantísimos juegos. Está bastante moderno como acompañante. Buenas, Leaj. ¿Qué tal?
Pues na, yo es que eso, como tampoco. A ver, en mi vida tampoco he jugado a muchísimos videojuegos. Así que. Tampoco sé. Y luego hay muchos que me han encantado, pero no tienen lore. Yo qué sé. Mario and Rabbids me encanta. Pero lore. Hombre, como lo que se dice lore, yo creo que. Que mucho no tiene, la verdad. Tengo el bigote horrible. Me toca gritar. Yo digo lore general, no lo especial de cada juego. A menos que un juego en concreto me marque de verdad. Ah, o sea, dices en plan las historias y demás. Debe ser peor que Kingdom Hearts o Fast and Furious. ¿De Fast and Furious? Ojo, yo creo que controlo también. Y de Kingdom Hearts, no sé, me gustaría jugármelos, pero. Pero por otra parte, no me gustaría nada jugármelos. Es un. Tengo ganas de probarlos y de jugarlos. Porque creo que seguramente me gustarían. Pero luego sé todo lo que tiene alrededor y los 200 spin-offs que son relevantes para la trama. Y es como, uff. Ya no apetece tanto. Se vienen vídeos de Fast and Furious, ¿no? Salvo que de repente en la que van a estrenar el año que viene salga Richtofen, no creo. Yo tengo pendiente el Undertale. Alex, júgate Undertale. Te va a gustar. Es un juegazo. Es un juegazo. Un juegazo. Encima puedes hacer cosas de pixel art, que son la hostia. Undertale es maravilloso. Hola, yo debería estar jugando a Undertale, pero tenía que salir el puto Steve y me tenga viciado 2 semanas. ¿Pero ya salió? O sea, ¿ya está Steve en Minecraft? ¿O todavía no? O sea, es que sé que. O sea, se anunció, pero no sé si salía ya o. Yo lo jugaba a 12 FPS y aún así no podía dejar a Undertale, ayuda. A 12 FPS es Undertale. Madre mía. ¿Salió ayer? No tenía ni idea. Yo viví el meme del lanzamiento y ya, como no tengo ni el juego ni nada. O sea, no sabía, pensaba que los luchadores tardaban más en salir desde que se anunciaba que eran ellos los del pase. Estoy en mitad de la ruta pacifista. Bien, 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 bien. Undertale es mágico, correcto. Steve en Minecraft. Steve en Minecraft. Es que yo no tengo a Steve, yo tengo a. No sé si lo puedo enseñar. Mi skin, la skin que tengo yo en Minecraft, a ver. Bueno, supongo que se tendrá que actualizar. Que hace que no lo abro la virgen. Y más. Ya os dije que no he jugado la 1.16, no he jugado nada. A ver, jugar. Sí, 1.16.3. Steve ha estado en manca como 20. Me confundí, me confundí. Me puse el nombre de Freeze, yo pensaba que no sería tan difícil. Es difícil, es difícil. Steve salió de ayer y parece que es probablemente los 10 mejores de todo el competitivo. Hostia, tiene que ser súper curioso jugar con Steve. Mirad, a ver si me abre y os enseño mi skin. Kingdom Hearts tienes que jugar 1, 2, 3. Sí, sé que son muchos. Me pillaría la de la historia hasta ahora, que creo que tiene casi todo. Y ahí ya tiraría para adelante. Yo nunca entendí de dónde sacaste la información para todas tus teorías y vídeos de Undertale. Cuando los veía era en plan. Entendible, tenga un buen día. Yo, en los vídeos de Undertale, pues tirar mucho de wiki y de. A ver, single player. Ah, mira, tengo aquí uno de pruebas de Redstone. I know what I'm doing. A ver. Voy a. A ver. Si pongo, por ejemplo, el de Switch, yo creo. Ah, claro, no es ningún juego. Ah, sí, mira, pilló Minecraft. Anda. Pues. Este es un mundo que tenía de pruebas de redstone, en plan de silos, sistema de filtrado, luces, más silos. Y me intenté hacer, bueno, una puerta de 2x2, que creo que. Correcto, no funciona. Hola.
Y esto era una... Intenté hacer una puerta de... Sí, pero no funciona. En plan de lava, de abrirse la lava y tú pasar por el medio. Y ya está. Pero creo que fue lo último que dejé a medias por hacer. Si no me equivoco, creo que faltaba por regular el timing de eso. Pero eso, a ver, ¿cómo se...? Hostia, espera. ¿Cómo se miraba...? Ahí estoy. ¿Cómo...? F3 no, F4, F5. Ahí está, esta es mi skin. Soy Jack. ¿Qué pasa, chavales? Aquí Vegeta777 comentando. Pues esta es mi... Esta es mi... la skin que usaba en el Minecraft. Podemos dejarlo así. It's raining somewhere else. Contra los mobs por ahí. Uy, claro, si salgo se me quita. Redstone quiero. Nah, es que eso de aquella es medio fuerte por probar cosas yo de Redstone, pero... Minecraft técnico, ojo, colabo con el Rich. Ojalá. ¿Sale server de Minecraft? Yo si tuviese tiempo me ponía a hacerlo, porque la verdad es que me apetece, pero es que no tengo tiempo. Tengo un momento a comentarte qué ganas tengo de verte mañana en la charla Jack and Daxter. Me alegro, no sé cómo te has enterado cuando lo hemos cambiado hoy mismo. Pero sí, tengo ganas, la verdad, del tema de la charla. De que el nuevo Ratchet and Clank va a ser de los más ambiciosos de la saga. Va a ser el que más fijo. O sea, entre el momento en el que están la consola, el dinero de Sony y ser lanzamiento, título de lanzamiento casi de PlayStation 5, va a ser el Ratchet más ambicioso de la historia, seguramente. Buenas, cerilla. Gary's Jack. Sí, Gary's Jack, nueva teoría. Yo no puedo opinar, no soy especialista en sistemas de Redstone. Yo tampoco, o sea. Realmente. A ver, era F5, ¿no? Esto sí que me puse a hacerlo. Porque sí que intenté hacer una. O sea, en el otro mundo que tenía sí que hice una puerta. Es que con agua es más fácil que con lava. Porque la lava va lentísimo. El agua va mucho más rápido, es más fácil. Luego estos de silos, que estaba probando para hacer un silo, que simplemente es... Vamos a sacar aquí la línea para ver si... Simplemente es ver si tienes ítems en el hopper y si hay ítems se enciende la lámpara. Sacas una señal de redstone y se la metes a la lámpara. Y básicamente es lo que haces, la metes en el bloque de al lado, la señal, y se enciende. Y esto es un sistema de silos mezclado con un sistema de... Sí, porque estaba probando. Bueno, voy a dormir. Ah. Era un sistema de silos con, pues eso, con uno de filtrado de objetos. Si no me equivoco, creo que tenía, sí, tenía cosas random básicamente para probarlo que funcionase. Tenía cosas aleatorias. Bueno, el sistema este del dropper. Y aquí no me acuerdo qué estaba probando. Si estaba probando... No sé qué estaba probando aquí. Ni puñetera idea. Pero eso, no... Y esto es otro silo. Sí. Es que eso, sobre todo estaba probando el tema de los silos. Y... Ah, no. Sí, es un silo. Quería saber un poco cómo iba la cosa. Y luego eso, probé con lo de la puerta de lava, pero... Pero me quedé con el timing, poniendo el timing. Suelo jugar bastante con el F5 puesto. Me siento como en Dark Souls. Sí, es un poco raro. Si haces esas corrientes de lava, si no, no va a funcionar esa puerta. Nah, de todas formas, esto ya es de... No... Aquí se queda. Ver con la Inferna, gracias por pasarte. Para gente como yo que no entiende de Minecraft, me quedo loco con el Redstone. El Redstone es una pasada. Es una pasada. O sea, yo no. Es que es literalmente programar
Pero es muchísimo más difícil, porque tú programas puertas AND, programas OR, programas de todo. Pero tienes que vivir además con los bloques de Minecraft y con el espacio que tengas. Me parece una maravilla. El resto, lo que hace la gente con Redstone me parece maravilloso. Tienes que aprender nada más. No, 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 no. La Redstone es complicada. Es fácil aprender a hacer alguna cosa, pero la Redstone es hacer tú tu propia cosa y que hacerla optimizada y compacta y tal, es difícil. Ahora con el nuevo Redstone del 97. Sí, con el. Con eso será la hostia. Bueno, voy a cerrar esto. Cerremos y volvamos a la escena. Mira, a ver si ahora. Adiós, solo han entrado monedas. Son 10 horas de Irene y Somewhere Else. 10 horas. La puerta que hizo Tonacho me encanta muchísimo. No sé si sabes cuál es. No, ni idea. De Tonacho no he visto, creo, ningún vídeo. De Minecraft en español he visto Rich, algo Felipe y Alex, y ya está. Qué raro se ve ya cuatro. Buenas, sexagésimo cuarto, ¿qué tal? Con el nuevo bloque de Redstone en la Redstone inalámbrica, la gente hará cosas. Sí. Es que lo guay de Mojang también es como te dan cosas que la gente quiere y que ya se habían visto en mods, el tema de la Redstone inalámbrica, pero te lo dan de una manera que nadie se espera. Todo el tema del sonido me parece que es maravilloso. Y eso, y te cambia por completo. Y el tema de poner. Poner. Bueno, que se retroalimenten entre ellas. Tener que poner lana para que absorba el sonido. Va, me parece una pasada. ¿Qué es lo de la izquierda? Esto es que. Mira. Vamos a volver a cambiar. Si alguien se suscribe, o alguien me sigue, o alguien cualquier cosa, salen los premios por aquí y hacen eso. Adiós. Y entonces caen y se quedan aquí dentro. O no. Hay vasitos en los que se quedan casi siempre, pero me hace más gracia este. Porque así se pueden quedar o no. Ricardinho, esto waifu. Sí, claro que sí. ¿Quieres aprender de resto? Mira a Tonacho, no hay otra. A ver, veo mucho Mambo Jambo. Qué joder. Y ahora estoy viendo mucho Tango Tech. Veo mucho Impulse. Capfan también. Incluso Vidaps. A ver, de Hermicraft me veo casi todos. Y hay unos cuantos que saben bastante de Redstone y te explican cosas. ¿Podrías girar un gorila en Minecraft con Redstone? Hombre, si hubiese un gorila, sí. ¿No te gustaría hablar de la historia de Terraria? Nunca he jugado a Terraria. Mambo Jambo. O sea, además es que mi introducción en el mundo de Minecraft ha sido progresiva hasta que prácticamente ahora en YouTube solamente veo Minecraft, casi. No hay premio si tu moneda entra en el cesto. En principio no. Pero vamos, para eso alguien tendría que donar. Y de momento solamente se suscribió. ¿Quién se suscribió? No sé quién fue quien se suscribió. Ay, se me fue el nombre, no sé quién se suscribió. ¿Quién se suscribió? Bueno, no me acuerdo, no me. Que consiguió la runa delta. Eso, empecé con Minecraft. Creo que empecé por. Vamos. ¿Habéis visto el State of Play de hoy? Sí, han enseñado la interfaz de la PlayStation 5 y un poco el tema juegos y actividades y demás, cómo es la experiencia de usuario. Y tiene muy buena pinta, la verdad. Está muy, muy bien. Está muy. Es un poco rara, pero bueno, es acostumbrarse. Tiene buena pinta. A ver, lo que decía. Creo que empecé con. A ver, Minecraft lo conocía siempre, ¿no? Pero el año pasado, hace dos. Creo que fue cuando PewDiePie empezó con su serie de Minecraft. Y me pareció súper divertido. Y a partir de ahí, YouTube creo que me recomendó el vídeo mítico de Mambo Jambo de Hago una casa que camina. Y lo vi. Y a partir de ahí, me vi unos cuantos vídeos de Mambo Jambo. Me vicié vídeos de Mambo Jambo. Luego descubrí el tema de Hermitcraft. Creo que iba por el episodio 120 o ciento y pico. Y en una semana me vi los 100 anteriores. Era literalmente todo el día vídeo de Hermitcraft uno tras otro de Mambo Jambo. Luego ahí descubrí a Grian, que es putísimo amo. Y lo mismo, me vi todos los de Grian. A partir de ellos dos, Iskall. Luego, pues.
¿Qué más? Scar, Vidaps. Ahora con Decked Out Tango, me veo hasta los directos suyos, que son de 3 horas, me los veo todos. Con Decked Out, que quien no lo sepa es. Me parece una pasada que se haya hecho ese minijuego en Minecraft Survival. Cafan también. Y ahora, bueno, me veo un montón de partidas de Decked Out de casi todos los Hermits. Cambiando de tema un poco, ayer me salió un vídeo de los diferentes loques tuyos y me empecé el Apocalop y me está encantando jugar así, la verdad. ¿Sí? Me alegro. Nunca nadie me ha dicho en plan de, oye, gracias a tu vídeo, he jugado no sé qué modalidad y me ha encantado, así que me alegro mucho. Mira, Fondi, te va a encantar. Es que no sé si tengo ya más tiempo para ver más vídeos de Minecraft. Y ahora veo también de Rich, a partir de Permadeath, que empecé a ver Permadeath porque vi un directo de Felipez y me encantó ver a Felipez con Alex en Permadeath, me parecía brutalísimo. Hasta que Felipez murió justo esa noche. Fue muy divertido. Y en esto sale el capo de jugar. Pero a partir de ahí descubrí a Rich. Me empecé a ver los directos de Rich de Permadeath. Y me empecé a ver vídeos de Rich de YouTube. Y ahora pues sigo a Rich. Permadeath fue maravilloso. Pero eso para mí. A ver, perdió mucho cuando se fue Felipez. Porque sobre todo es que ellos tenían una dinámica de la hostia, de. ¡Buah! Está todo el mundo acojonadísimo. Y ellos en plan, ¡hostia, tormenta! ¡Vamos a coger cabezas! Entonces molaba un montonazo, la verdad. El lore de Minecraft también es interesante. Me gustaría hacer algo del lore de Minecraft, la verdad. Pero siento que he llegado muy tarde, pero sí me gustaría hacer. ¿Cómo se llama? Ragnar. Ya tengo tu comentario aquí. Bueno, espera, ¿estás aquí, Ragnar? Ragnar, ¿estás aquí? Que si no te lo digo. Te lo digo ahora mismo, ¿qué canciones? ¿Has jugado en servidores? No, y me encantaría. A ver. Si es que hasta vemos a Zeus en el propio nombre Es la de Ragnar, ¿estás por ahí? Ya sé qué canción es. No, si no, luego le contesto. Permadeath 2 con Sir Geri. Yo encantadísimo. O sea, si realmente. Ah, vale, Ragnar, estás ahí. Es la canción de. Cuando te explican la historia de. De Rayquaza y la mega evolución en los remakes de Horas. La del Pilar Celeste, básicamente. Yo, si me invitan a Permadeath, te juro que le echo horas. Si me invitas a una Permadeath 2, que no va a pasar jamás. Pero si me invitasen, vamos, le echaba horas y horas. Porque me encantaría meterme en un server con gente y poder hacer el tonto. Bueno, en Permadeath es menos hacer el tonto, ¿no? Duraría poquísimo. Pero bueno, pero sí me encantaría, la verdad. Literal, puedo volver a verme Permadeath desde otra perspectiva. Rago, muchísimas gracias por regalar suscripción. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ole! Madimo, enhorabuena. Espero darle las gracias a Rago. Muchísimas gracias, Rago, por esa suscripción de regalo. Muchas gracias. Y por acertar. Madre mía. Venga, Rago, ¿quieres alguna música tú de fondo? Que la ponemos en tu honor. Por la suscripción y sobre todo por infestar. ¿Quieres alguna música en concreto de fondo? ¿Cuál es tu legendario favorito? Mi legendario favorito es Necrozma. Grande, Rago, eso, grande. Acertar es una pista de nuevo vídeo. Vale, vamos a hacer una cosa. Acertar. Es, Rago, si quieres elegir música, la eliges y además tienes derecho a hacerme una pregunta sobre uno de los próximos vídeos, el próximo vídeo, lo que quieras, y la respondo. ¿Vale? Venga, ya ha sido hoy una pista de próximo vídeo o de lo que quiera él. Enhorabuena, Madimo, enhorabuena. Mi teclado está muriendo. Yo creo que simplemente es sensible, Nazus. Tremendo ofertón. Si él quiere, si no. Si no, nada. No vais con la pregunta. Y si no, voy a cambiar de música yo, porque tal vez que estoy un poco ya hasta los cojones de It's Raining Somewhere Else. ¿Y esto en qué afecta a la parte 3 de Haster?
Con que sigas subiendo todo bien, perfecto. Bueno, era por darte un regalito, pero vale. Nada, pues muchas gracias, tío. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Pues música de trompetas de joven, no, hombre, no. Ahora hay que poner algo de chill. Por ejemplo. Por ejemplo, Hateno Village de Breath of the Wild. Qué ganas tengo de rejugarme Breath of the Wild, sinceramente. Eso sí que tengo ganísimas. La primera vez que me toca algo gratis en mi vida. Pues dale las gracias a Rago. Bueno, ya lo has hecho. Pero ha sido gracias a él. Alguien ha hecho un vídeo. Respuesta, Red es un robot. Vídeo respuesta. Sí. Me han hecho un. Demostrando. O sea. ¿Cómo se dice esto? Un vídeo explicando por qué es mentira o diciendo que es mentira. Que me hizo un chavalín. Sí. Suiden. Venga, va, Suiden. ¿Escucha? Ahí estamos. ¿Breath of the Waifus? No, Breath of the Waifus no. Yo Breath of the Wild. No me lo pasé al final. Cerilla, si casi no jugaste, ¿cómo te lo ibas a pasar? ¿Qué te pasaste? ¿Una bestia divina? Quiero sentir lo que sentí cuando jugué a Breath of the Wild de nuevo. Hombre, yo lo mismo no, pero me gustaría jugármelo quitando toda la ayuda de la HUD. En plan, quitando el minimapa y echándole tiempo, mirando los caminos, hablando con la gente. Me gustaría vivir eso en Breath of the Wild. Me parece que tiene que ser una experiencia totalmente diferente. Sí, refutando, sí. Es que, a ver, era un niño, entonces no sé exactamente qué puso, pero sí. Hay un vídeo refutando mi teoría de que es un robot. Primero, buenas, Toby, ¿qué tal? Odio la generación de Haciendebris. A mí me tiene pinta de ser súper divertido. En plan, no picarla, porque no la picas. Pero en plan, poner TNT a full, reventar todo el Nether y ir mirando. Charreta en pijama y en la cama en mi caso. Ole, ole, ahí. Se apeó bien, bien. Todos ahí con nuestro traje de gala. Como debe ser. Quiero pasar una semana. Eso es lo que quiero hacer yo, Alex. Eso es lo que quiero hacer yo. Pon después Riding, creo que se llamaba así. La de Zelda cabalgando en español. Se llama. Sí, puede ser que se llama Riding, sí. Estoy jugando Minecraft, vengo y pone música de Minecraft. Y antes, Toby, he enseñado mi skin de Minecraft y he enseñado mi mundo de Redstone, entre comillas. Que hace que no entro la hostia. Y básicamente hay silos, un intento de puerta de lava y hay un sistema de filtrado y ya está. Me crafté 17 picos de madera y 11 de hierro. A ver cuántos encuentro. A mí me encantó la búsqueda de Farfa para el beacon. Vi que Farfadox se había hecho un beacon de Netherite, pero lo mismo, de Farfadox no he visto absolutamente nada. Solamente vi una captura, creo, del beacon de Netherite. Estoy full cómoda, bien, bien ahí. Entonces es un evento especial. Esta fiesta de pijamas. Cada vez de TNT iba con camas de una vía. También, sí. La opción barata es unas camas. Pero a mí lo que me llama es poner una. En plan, cavar un túnel y llenarlo todo, todo, todo de dinamita. Y encender la primera y ya que tire para adelante. Pero sí, las camas son la opción. Eficiente. Estuvo 2 meses. 2 meses. Estuvo 3 meses picando Haciendebris para el pico. Deberías ver a Farfadox si te hacen gracia los argentinos. Ah, para el beacon. Hostia, 2 meses. Claro, es que son 2 o 3 meses. Son. O sea, para cada Haciendebris te da un scrap. Y de cada scrap necesitas 4 para un lingote. Y luego
Necesitas 9 lingotes para un bloque. Los 3 meses me parece muchísimo, ¿eh? En Hermitcraft, Kupfan se saca 200 de netherite en un día o dos. Ahí echando full horas, pero. ¿Cuándo estarás todo el día en Discord? Y por cierto, no estoy en pijama, así que te hago la fiesta. Hombre, todo el día en Discord no, pero me paso de vez en cuando y miro y leo. O sea, estar en Discord no es estar escribiendo. Simplemente me paso, leo lo que habéis puesto. O simplemente me paso. Pero no. 5.904. Vale, sí, vale, es mucho más de lo que pensaba. Hostia, 5.000. O sea, 6.000 de Netherite necesitas. O sea, de. Sí, de Ancient Debris. Hostia, tú. No tenía nada, solamente pico y pala. Vale, entonces sí. Vale. Entonces sí, normal. La verdad. Hostia, normal que tardase tantísimo. Me cago en 10. 6.000. Bueno, Kufan quiere hacer un pasillo entero de. Claro, no es que es menos, porque él pensaba que iban a ser sobre 1.200. Vale, no, 6.000 es una burrada. Hacerte un beacon de Netherite es una burrada. Vale. Sí. Construyendo un castillo a escondidas. Yo fui por tener 5. Yo no tengo nada. Porque eso, como no he jugado la 1.16, no, literalmente no he picado jamás un bloque de Ancient Mice on Venus. Voy a poner. Música relajante con olas del mar. De The Legend of Zelda. Hateno Village otra vez. Venga, Rito Village. Tres meses para un beacon que hace lo mismo que hacerlo con hierro. Hace lo mismo, no tiene ningún busteo ni nada. Ninguno. Puedes ponerte con mí, no, te combino. Encima en mi server tengo lag y no puedo instaminear. Así que me lo puse con el creativo. Hostia. No, no, no. Take on me, no. Take on me, no. No cambia nada. Yo pensaba que algún tendría algún busteo en plan de, yo qué sé. Puedes tener. Highs, ¿no? Se llama. Highs 3. ¿Qué música puedes poner con lo del copy? A ver, realmente mientras no saquéis clips, en principio cualquier cosa. Pero hombre, prefiero no hacerlo por si acaso. Haste, eso, haste. Está bonito, hace un ruido bonito. No, a ver, el bloque de Netherite me parece súper bonito. El bloque de Netherite es precioso, pero es carísimo. Pero es carísimo. El caballero de Netherite fue brutal. Estaría muy bueno, pero así es Java. Ya es que no sé, o sea. Creo que sí, lo mismo, que si lo haces de oro también sea mejor, y si lo haces de diamante también sea mejor, no sé. Decía por pues, decía. Ah, sí, mira, la Sword Hike, pero la Sword Hike sí puedo. Sword Hike Post. Qué bonito el juego. ¿Por qué no haces más vídeos de Marvel? Bueno, hombre, subí uno hace relativamente poco. Creo que fueron hace 2 meses. Tengo una idea más para un vídeo de Marvel. Pero de todas formas, que los vídeos de Marvel funcionan muy, muy mal en mi canal. Pero tengo una idea más de vídeo de Marvel. Bueno, de Marvel, del MCU, realmente. Me faltó una cosa. Yo a mí no sé cuánto le faltaron. Solo quiero decir que eres un ser de luz. Mucha está buena. Muchas gracias, muchas gracias. Para un jugador del mismo Elitecraft le debe 100 bloques de Netherite a Rich para esclavizarlos. Eso lo he visto, eso lo vi. Vi la subasta. Que. A ver, no sé quién fue, pero básicamente le. Como que le escribió un montón de páginas del libro, ¿no? 100 páginas fueron, no sé cuánto. Diciendo 0, 0, 0, 0, 0, algo así. Como eran todas las páginas, pues dijo todas las páginas, bloques de Netherite. Y que te pedía que encontrases el reloj. ¡Ah! ¿Cómo crees que llevarás el currar en la industria
y el jugar a videojuegos. Mucha gente a veces ni quiere tocar un mando. Yo... ahora mismo estoy un poco en esa tesitura, ¿eh? Yo ahora jugar a videojuegos... relativamente poco. Estoy jugando a estos por el tema del máster, pero es verdad que yo ahora mismo videojuegos... juego muy poco. Y es sobre todo entre el tema estudio y tema YouTube. Siento que, no sé, que tengo que estar haciendo algo. Y si me pongo a jugar, quitando los, yo que sé, The Last of Us que me vicié, o alguna cosa así, o el Pokémon que me vicié, juego poquísimo. Pero poquísimo, poquísimo. Y no sé, yo quiero pensar que si me dedicase a trabajar en la industria, al menos no tengo que generar contenido de eso, ¿sabes? Entonces creo que jugaría más que ahora, la verdad. De todas formas, sí es verdad que se ve diferente, ¿eh? Cuando empiezas a saber de... pues eso, de cómo se crean videojuegos, cómo funcionan las cosas y tal, se ve muy diferente todo. Se ve muy, muy diferente. Supongo que le pasa lo mismo a la gente que yo, que sé, que hace... que estudia tema de efectos especiales y se ve pelis de efectos especiales. Ya no las ve igual. Ni se disfrutan realmente igual. Sí, o sea, eso pasa. Y me pasa. ¿MCU Venom está dentro o afuera? Pues está afuera. En principio Venom es de Sony. Salvo acuerdo. Excepto el multiverse ese, que a lo mejor meten a Venom, decían. Elite Craft 3, ojalá. Para Hermitcraft lo preferiría, sinceramente. Antes que Elite Craft. Estaría yo fangirleando todo el día. En plan, ¡ah! Está ahí Tango, ¡ah! Está ahí Mambo Jambo, ¡ah! Está ahí Grian, ¡ah! Está ahí Vidabs, ¡ah! Está ahí Scar. Buah, a Tango ahora mismo le haría un monumento. A mí pasa con el mundo del guión. Escribo series y pelis y es que a veces ni tengo ganas de ponerme ese tipo de contenido. Ya, también es verdad. Pasa mucho. Una vez que vives de eso, que sabes más de eso y lo ves diferente, hay mucha gente a la que le pasa. Pero no sé, yo creo que jugaría más que ahora, sinceramente. Además de que... bueno, realmente un videojuego puede estar trabajando en un RPG y jugar arcades. O... no, yo creo que jugaría más que ahora, la verdad. ¿Viste el truño de película de Monster Hunter? He visto el tráiler, que sale el negro este apuntando con el ojo cerrado. Sí, he visto el tráiler. Ha sido una nueva cosa de Undertale relacionada con el lore, ¿sí supiste? ¿El qué? ¿El tema de las frases del reloj o qué? Si es eso, no me llama mucho, sinceramente. Tienen que ver cómo lo mente y cómo ser fiel al cómics. El MCU no necesita ser fiel a los cómics. El MCU... a ver, se basa en los cómics, pero luego hace sus propias cosas y hace lo que le da la gana, realmente. Este Lycanthropy 2 está miedo... ni a comparación del primero. Pero también me encanta. Y es que el tema es, joder, me gustaría ver, por ejemplo, capítulos de Reach. Pero es que claro, es todo en directo. Yo los directos en general o no puedo o no los veo. Y no voy a estar 3 horas ahí pendiente. Y joder, si me los subiese en vídeo a YouTube, un poquitín editados o enteros, sí que me los vería. De hecho, Spider-Man no es de Marvel, únicamente está cedido. Correcto. Los derechos de Spider-Man los tiene Sony. Está cedido para el MCU, pero los tiene Sony. Por eso el Marvel's Spider-Man es exclusivo de PlayStation. Y en el juego Los Vengadores, Spider-Man es exclusivo de PlayStation también, porque tienen los derechos. Creo que tenía los derechos de todo lo relacionado con Spider-Man, si no me equivoco, Sony. O casi todo, vamos. Mi Michi se apoderó de mi nueva manta. Dicen que el director de la peli Monster Hunter... ¿Ha tenido algún cargo? Porque ha habido dobles que han perdido extremidades o han muerto. ¿What? ¿De esta? ¿De la que van a sacar? El MCU no mucho que ver con los cómics. Claro, por eso. O sea, no tiene realmente... se basan en los cómics y tienen cosas de los cómics, pero ellos en sí no... no necesitan seguir a los cómics. Ah, en otras pelis. Ah, no sabía. Mírate los 8 vídeos de Farfadox y de Little Craft. Pues que Farfadox, es que no he visto nada de Farfadox, entonces no me llama, entonces no me los voy a ver. Tiene que ser alguien del que realmente yo me llame y le siga.
Mira, los de Alex, el capo, a lo mejor me los vería, pero no me los he visto. Es que son muy largos. Después hace sus cosas en las pelis. Claro, sí. Sony tiene el poder de hacer lo que quiera con Spider-Man. Básicamente. Lo que tenga que ver Spider-Man, excepto cómics. Spider-Man tiene los derechos. De la peli de Monster Hunter, por su mala dirección, una doble de una actriz perdió un brazo y con suerte no murió. Hostia, pues es como para que te digan, vas a hacer una película con este paisano, y tú dices, no, no quiero. Ahora Disney compra Sony, ya tiene a Fox, Pixar, Marvel y Disney. Podría comprar a Sony. Bueno, realmente no lo sé, pero sí, supongo que sí. Pero de todas formas, Sony tiene un montón de cosas que no creo que le interesen a Disney. De todo el tema, yo qué sé, productos. No creo que le interesen mucho a Disney. Mira Farfa, que edita muy guapo. La doble de Mila Jovovich perdió un brazo en una de las pelis de Resident Evil. Madre mía, se lo llevó un zombie entero. Pueden ser animadas más parecidas, pero la última la cancelaron para Avengers Assemble. Dale oportunidad a Farfa. Madre mía, ¿qué está esa comisión de Farfadox? ¿Te imaginas que Microsoft compra PlayStation? Podría, seguramente, pero no creo que lo hagan. Ni creo que PlayStation se venda ni nada. Aparte, no les va mal, así que no creo que... Disney también tiene Star Wars, correcto. No creo que le dejasen por tema de monopolio. Seguramente. Nah, y aparte que Sony no se vendería. No vendería PlayStation. De todas formas, sí que Microsoft está a dos generaciones de no hacer más consolas. Y solo ser una compañía de servicios. Deberías de ver el vídeo de Farfa. Dice un beacon de Netherrack. A ver qué tal te parece. A ver, voy a buscarlo. ¿Cuánto? Vamos a ver cuánto dura. Si no es muy largo, me lo veo hoy mismo. A ver. Farfadox. Hice un 22 minutos. 1476 lingotes. Bueno, a lo mejor me lo veo luego. Aguante, Farfita. Simio apoya simio. ¿Podrían comprar solo la parte de películas? Sí, supongo que teóricamente podrían, pero... pero no sé, realmente. De todas formas, no por... no sé, tienes que ver que es suficientemente rentable para gastarte un montonazo de dinero en adquirir algo. ¿Quién está contigo en la habitación? Nadie. Mi espíritu. Tiene Disney, le falta comprar algo más para ser rey del universo. El proveedor de Star Wars con el que tenía contacto estaba cagadísimo por la adquisición de Disney, porque no sabía... si le iba a echar rollo, ya habrá otra persona. Menos mal que no, me alegro. Me alegro, porque siempre los cambios de dirección, y más con tema compañías como Disney, a veces tocan un montón de cosas, ¿sí? Porque tienes a Cromo detrás. ¡A Cromo! Gary ve a Farfa, cuando habla directo le pedimos... le paga Farfa. Dile que se siente que tiene que estar cansado de estar de pie. Valorant sigue existiendo, es algo que me viene a la cabeza de vez en cuando. Dicen que va a sacar un nuevo juego, pero yo después de ver lo que le pasó a Sora, del tema de que le jodieron el PC, seguramente, que le ha pasado a más gente, y el tema de que el anti-cheat te jodía el ordenador y te lo monitorizaba prácticamente entero, no creo que no voy a jugar a Valorant, jamás. ¿No serás tú un clon de Gary? Ojalá. Ojalá tener un clon mío, porque así yo qué sé, yo escribo y grabo y el clon que edite. O nos turnamos para editar. ¿Para cuándo vídeo de Acromo? Cuando me rejuegue la quinta, seguramente. No instalo en Valorant, correcto. Es que es eso, o sea, no entiendo en qué momento tener un anti-cheat tan jodido es siquiera legal. Y no es denunciable al, yo qué sé, al atención al consumidor, los derechos del consumidor o algo. O sea, no sé, yo no... Visto lo visto, yo Valorant no lo voy a jugar nunca. Si quiero volver a un juego de ese estilo, yo que sé, me vuelvo a Overwatch.
¿Qué es un anti-cheat? Un anti-cheat es un programa que simplemente es, como su propio nombre indica, para que la gente no haga trampas. Se supone que te monitoriza qué programas tienes abiertos, qué se está ejecutando, y hace cosas y te las bloquea. ¿Qué pasa? Que este anti-cheat era especialmente intrusivo. Y te debía monitorizar todo el ordenador, todo lo que hacías, incluso aunque no estuvieses jugando a Valorant, te lo debería. Creo que te lo monitorizaba también. Te bloqueaba cosas. Y había gente a que le jodía el ordenador. Entonces, por eso, si tenéis pensado instalar Valorant, no lo hagáis. Buenas noches, Alberto. Gracias por pasarte. Nadie toca mi kernel. Que Clone haga todo y tú juegas a directo 24-7. No. Sería para compartir trabajo. Si Valorant es de Tencent, Genshin Impact también. Dudo que sea verdad lo del Genshin. Hayan quitado el anti-cheat. ¿El Genshin también tiene anti-cheat? Pero si no es multijugador, ¿no? Ni nada. ¿Cuánto que el anti-cheat es el día de Tencent? ¿Jugarás Pokémon TCG? Jugué TCG hace unos años y me gustaba bastante. Pero nunca he vuelto a jugar. Ni nunca me compro cartas. Jugaba en lo del ordenador. ¿Qué te parece el Overwatch? Lo han puesto en la Switch. Ahora unos días gratis. Oh, pues guay. Yo lo tengo en el ordenador. Y hace que no juego a lo mejor 2 años o 1 y pico. Pero guay, me parece guay. Que hay gente que lo pruebe. A mí Overwatch me parece un muy buen juego. Sinceramente. Es un MMO. Ah, es un MMO. Yo pensaba que era de un solo jugador. ¿Habéis visto la nota de IGN de FIFA? La he visto. O sea, para quien no lo sepa, básicamente parece ser que el FIFA de Switch de este año es prácticamente un copia-pega del año pasado. Y no empecéis con lo de, no, es que el FIFA siempre es un copia-pega. No. O sea, debe ser un copia-pega bastante doloroso, a precio completo. Y entonces cogió IGN y dijo, el que le tocaba hacer la review, dijo, vale, pues si tu juego es un copia y pega del año pasado, mi review también. Pero te bajo la nota. Y básicamente hizo eso, un copy-paste de su review del año anterior y le bajó la nota. Me parece una sacada de rabo impresionante. Valorant no es de Riot. Sí, no, Valorant es de Riot. Un buen contó varias líneas de código referentes a una sucesión de números que están relacionados con el TrueLab y un evento que implica el escape de un Amalgamate que escapa del TrueLab. Supuestamente el evento se activaría con un valor de fan de 64 y un nivel mayor a 8. Pero no se activa, ¿no? Si no se activa, para mí es como que no existe. Tienes que volver a jugar aunque el meta está muy fastidiado por el ADP y el Eternatus. Eternatus jodiéndolo todo. Nada, no creo que juegue a TCG. Bueno, no sé. A ver, tengo más cosas que jugar. Pero bueno, podría ser peor. FIFA es un copy-paste. No. ¿Has visto la comparación del Genshin con el Zelda? A ver, las vi en su momento. Cuando se anunció el Genshin y ya la gente decía, es un plagio del Zelda. Y las vi. Y a ver, se nota que bebe mucho de la estética de Zelda, de ciertas dinámicas de juego de Zelda. Pero no es un Zelda. No se parece. En lo que realmente lo define como videojuego, no se parece en nada. No se parece en nada a Zelda. Pero es guay. Para jugar a Genshin no te piden anti-cheat, por lo menos en Android y PlayStation 4. Que no me llama nada, tío. No sé, no me llama nada. Valorant es de Riot y Riot es de Tencent. Tencent de China. ¿Cómo va Obradín? Bien, bien, bien. Me lo pasé. O sea, bueno, vi todos los recuerdos. Ahora estoy con el informe de la asignatura. Pero fue muy divertido, porque no me esperaba el final. Me vi todos los recuerdos. Tenía resueltos 22 sinos, creo, de los 60. Y y el final, básicamente, es que te mandan una carta de que el pavo que te mandó el diario del barco se ha muerto del disgusto por ver que ha sido una decepción contar contigo o algo así. Y tengo ganas de completármelo. Pero es que tengo que hacer el informe y tal. O sea, tengo que hacer básicamente el trabajo para la asignatura. Se sube a banca 8. Mejor que sea una copia de Zelda, más contenido para divertirse. Pero es que no se parece a Zelda. O sea, eso lo he dicho. Bebe un montón del tema, algunos aesthetics y ve algunas dinámicas y tal, pero no es un Zelda. No se parece en nada, realmente. China de Tencent. Tencent, o sea, China es de Tencent, sí, correcto.
Tiene dinero para comprar China y más. Tencent. Bueno, gente, llevamos una hora. Yo creo que ya voy a cortar. Así que, espera, espera, Madimo, espera. Vamos a hacer una raid a alguien. A ver quién está en directo y le hacemos una raid. A ver quién está en directo y le hacemos una raid y le petamos el chat a Jerris. Está... Mira, justo está Splay jugando al Genshin. Y está Murky, está Potem. Ah, venga, se va a hacer a Murky. A Domi, está jugando Domi. Pero Domi tiene Twitch. No tiene Twitch, ¿no, Domi? Se lo voy a hacer a Murky. Venga. Barra right, Murky Place. Pues bueno, gente. Petadle chat a... No, espera, se la hicimos el otro día a Murky. Se la hicimos el otro día a Murky. No, a Felipe no. Pues se la hacemos a Splays, venga. Le hacemos a Splays, que está jugando al Genshin este. Le decimos en plan que qué clase de Zelda es este. Le petamos el chat a qué clase de Zelda es este. En plan a full. ¿Qué clase de Zelda es este, Splays? ¿Qué clase de Zelda es este? ¿Por qué estás jugando a Zelda? ¿Por qué juegas a Zelda? Vale. Y le petáis el también a Jerris. Pues nada, gente, ha estado bien este directo en pijama. Muchas gracias por haberos pasado. Y a ver si el próximo día hacemos Ratchet, que tengo ganas, ¿vale? Mañana, a las 9 de la noche, va a haber charla sobre Jak and Daxter, ¿vale? Que participo yo con Zaro Games y con el chico que está haciendo el remake de PlayStation 5, del primer Jak. Así que si queréis estar, mañana a las 9 estaremos charlando, ¿vale? Nos vemos, gente. Adiós.